Y la Policía Nacional logró capturar dos delincuentes que estaban hurtando los medidores de agua en el municipio de Tame. En esta operación se logró recuperar también parte de los equipos. La Policía Nacional en Tame logró la recuperación de varios medidores de agua quienes habían sido hurtados por delincuentes. En la operación se logró la captura de algunas personas. Se había recibido una denuncia por parte de algunos ciudadanos que se estaban hurtando unos medidores precisamente de agua en algunas residencias. Dentro de las labores que realiza el personal que trabaja en los cuadrantes, se logra la ubicación de dos ciudadanos que transportaban en dos bolsas 29 de partes de estos elementos que pues ya habían sido reportados como hurtados, los cuales pues quedan a disposición de la autoridad competente. De igual forma, los dos ciudadanos que se encontraban realizando esta actividad. Los dos delincuentes capturados en Tame pretendían seguir hurtando más medidores de agua. Sorprende mucho porque a pesar de ya haber cometido este hurto en varias residencias, todavía pretendían seguir continuando con la actividad. Y bueno, aquí se le da un parte positivo a la comunidad del municipio de Tame, básicamente frente a la capacidad de reacción que tiene la institución cuando recibe la información de manera oportuna. Las personas fueron capturadas por los delitos de hurto. Por el delito de hurto y receptación, básicamente. Estas personas capturadas no pertenecen a ninguna banda delincuencial. No corresponde a ningún grupo criminal. Básicamente son dos personas que aprovecharon la oportunidad de poderse hurtar estos elementos, que incluso los pretendían era comercializar hacia el departamento de Casanare. Los operativos continuarán en el municipio de Tame con el fin de contrarrestar la delincuencia.